Ya estamos en vivo y tenemos 16 personas. Súper. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a este ciclo de Ciencia desde Ciencias en 10, donde estamos hablando sobre trayectorias de comunicación pública en la ciencia. Y pues bueno, Gaby ya es nuestra segunda persona que nos acompaña para compartir sobre trayectorias justamente de comunicación pública en la ciencia. Y pues bueno, ya de balconía Gaby, pero hoy nos acompaña la doctora Gabriela Frías. Ella es comunicadora de la ciencia del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Y pues Gaby, te damos la más cordial bienvenida a este ciclo y a todos los que nos están sintonizando, que se vayan agregando, porque pues bueno, hay mucho que platicar justamente de todo lo que conlleva este ciclo. Pero antes de platicarles todo este contexto, Gaby, si me permite, yo les quiero platicar que tú eres egresada de la facultad, ya estudiaste matemáticas, siempre algo me pasa con esas transmisiones, perdónenme. Estudio matemáticas, lengua y literaturas inglesas modernas y comunicación de la ciencia, es doctor en filosofía de la ciencia por la UNAM y desde 2008 se desempeña como comunicadora de la ciencia en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Ha publicado más de 70 artículos de comunicación de la ciencia y ha impartido un número similar de pláticas, además de que ha sido curadora de varios festivales de ciencia y arte, entre los que destacan la Danza de las Neuronas, del Festival Internacional Cervantino, el Aleph, Las Fronteras de la Física, Ciencia Ficción Ciencia, y también entre sus reconocimientos se puede mencionar el primer lugar del concurso de divulgación de la ciencia de CONACYT en la categoría de medios escritos, y el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM a las académicas distinguidas. Pues, resaltando que pues, sus intereses de investigación giran justamente en torno a los puntos en los que se encuentran la ciencia, la literatura y el arte. Y Gaby, pues es un honor, la verdad, que te repito, nos compartas esto porque desde que tú y yo nos pudimos conocer, empezamos con este proyecto de ciencia pop y todo lo que pues, tú fuiste, ahora sí que también fuiste un poco nuestra mentora cuando estábamos colaborando con otro proyecto y pues también encauzarte, ¿no?, de lo que pasó este 28 de septiembre que se conmemora, porque en el año 1980 salió al aire la serie de televisión Cosmos, el viaje personal del astrónomo estadounidense Carl Sagan, que pues evidentemente cambió la vida de muchos y que ha sido una serie de divulgación, el programa más visto en todo el mundo, y tanto fue que por eso la UNESCO declaró este día 28 como el Día Internacional de la Cultura Científica, ¿no? Entonces, creo que también esta semana ha sido muy trabajosa para ti porque has estado en bastantes conferencias, todavía esto se acaba jueves y viernes, pero pues también hay proyectos que seguramente estás ya gestando para que pues, nos platiques esto de la ciencia, cultura, porque pues no pueden ir separados, ¿no? Sino finalmente vamos generando esta apropiación pública del conocimiento, de la ciencia, porque pues hay ciencia en todos lados, Gaby. Así que pues ya entrando un poquito en la materia, pues quiero yo compartirles tu experiencia y también pues ir encauzando algunas preguntas, Gaby, que pues como llamamos esto el cosmos de Carl Sagan, ¿no? ¿Cómo fue que te empezó a llamar la atención la ciencia, todo? Porque pues estudiaste matemáticas, entonces nos gustaría, Gaby, si nos puedes platicar brevemente cómo fue que empezaste.
Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí en la Facultad de Ciencias. Me encantaría estar ahí en persona, pero bueno, en estos momentos hacemos todo virtual y es un placer estar aquí con ustedes. Como les comentó Iris, pues yo soy exalumna de la Facultad de Ciencias, estudié matemáticas, me encantó la carrera. Y bueno, después me convertí en comunicadora de la ciencia varios años después. Mi inspiración, mi gurú mayor, fue Carl Sagan, o Sagan, si le quieren decir en inglés. Yo empecé a ver el programa de Carl Sagan, Cosmos, cuando tenía como 7 años. Muchos de ustedes, o casi nadie, había nacido en esa época. Y era muy impresionante porque mi papá prendía la tele, una tele gigantesca y gorda que teníamos por ahí. Y de pronto teníamos ahí en la televisión las imágenes del universo. Y era verdaderamente impactante porque la serie tenía imágenes hermosas de las galaxias, de los planetas, del sistema solar. Carl Sagan iba en una navecita minimalista que se convertía en diente de león, que era una imagen muy bonita, y nos iba llevando con música de un compositor fantástico que se llamaba Vangelis a recorrer el cosmos tal cual. Además, había toda una serie de discusiones sobre historia y filosofía y, bueno, muchos temas que le apasionaban a Sagan. A lo mejor muchos de ustedes no saben quién fue este señor. Les voy a contar muy rápido quién era. Fue un pionero en astrobiología. Era un apasionado de la idea, desde que era un niño muy chiquito, cuando era un niño en Nueva York, vivía en un edificio y volteaba a ver las estrellas. Y entonces él se imaginaba la posibilidad de que hubiera vida inteligente en otros mundos aparte de la Tierra. Este sueño, esta imagen, se le quedó durante toda su carrera y era un apasionado de la búsqueda de vida en otros planetas. Entonces, una de las primeras cosas que hizo en su carrera como astrobiólogo fue trabajar en las misiones Vikingo, que partieron en 1975 hacia Marte. Eran unas misiones gemelas a buscar materia orgánica en Marte. Él estaba emocionadísimo por ver qué encontrarían. Las misiones Mariner eran orbitadores, ya habían tomado fotografías de la superficie de Marte, no se veía ningún tipo de vida en la superficie. Y bueno, cuando las misiones Vikingo llegaron a Marte, pues no hubo ningún resultado concluyente. Esto fue muy decepcionante para Carl Sagan, porque además la NASA decidió en ese momento que a lo mejor Marte no era tan interesante y retiraron gran parte de los fondos de investigación para las misiones marcianas. Después, él siguió en este tema y, entre otras cosas, estuvo trabajando en una especie de botellas que tiraba al océano cósmico, como él llamaba, al universo. Botellas que llevaran información sobre nosotros, los seres humanos, a alguna posible inteligencia extraterrestre. Bueno, estas botellas no eran botellas literales, sino eran mensajes grabados, uno en una placa y otro en un disco, y tenían información sobre la Tierra. El primer mensaje fue a bordo de las misiones de Pioneer, y consistía en una placa que de hecho diseñó la segunda esposa de Carl Sagan, que se llamaba Linda. Y entonces en la placa se veía un mapa del sistema solar, de los pulsares cercanos a la Tierra, y un hombre y una mujer desnudos viendo de frente y saludando. Esto causó un gran escándalo en la época, porque empezaron a acusar a Sagan de mandar pornografía al espacio. Todo un escándalo. Sagan también incursionó en la ciencia ficción. Él era amigo de grandes escritores de ciencia ficción como Isaac Asimov, que Carl Sagan era una de las pocas personas que era más inteligente que él. Bueno, Isaac Asimov tenía un ego gigantesco. Y él también incursionó en la ciencia ficción y escribió una novela fabulosa que, si no han leído, tienen que leer, que se llama Contacto. También hay una película estelarizada por Jodie Foster. Y esta película narra la historia de una mujer, una científica, que está buscando con unos radiotelescopios señales de vida inteligente en el universo. Y llega una señal una inteligencia extraterrestre y pasa una serie de cosas muy interesantes. Parece que el personaje principal de Ellie Arroway, esta científica, está basado en una mujer, una científica real, Jill Tarter,
que fue una de las pioneras, pioneros del proyecto SETI de búsqueda de vida inteligente en el universo. Esta novela es maravillosa y les recomiendo mucho que la lean. Y hay dos cosas que quiero resaltar de Carl Sagan antes de pasar a la siguiente pregunta. Una de ellas es que Carl Sagan se convirtió con esta serie, su serie Cosmos, que cumple 40 años, en una de las figuras de divulgación científica más grandes y más famosas de todos los tiempos. Y aunque ustedes pensarían que a lo mejor sus colegas hubieran estado felices de que Carl Sagan divulgara la ciencia así, en realidad le causó muchísimos problemas, porque en la época se consideraba, era muy mal visto, que un científico serio apareciera en la pantalla de todos los hogares hablando de astronomía, astrobiología, de física, del espacio-tiempo, de varios temas. Entonces tuvo muchos problemas y de hecho no lo dejaron entrar a algunas sociedades científicas en Estados Unidos. Otra cosa muy importante es que para todos sus proyectos, Carl Sagan usaba un lenguaje literario, poético yo diría, para comunicar la ciencia. Les quiero leer el pedacito del principio de la serie de Cosmos para que vean qué hermosa prosa tenía Sagan. Dice, el cosmos es todo lo que fue o lo que será alguna vez. Nuestras contemplaciones más tibias del cosmos nos conmueven. Un escalofrío recorre nuestro espinazo. La voz se nos quiebra. Hay una sensación débil, como la de un recuerdo lejano o la de caer desde lo alto. Sabemos que nos estamos acercando al mayor de los misterios. Y otra cosa que les quiero contar de Sagan es que fue un gran impulsor, una persona que era verdaderamente apasionada de la ciencia y trataba de impulsar la importancia del pensamiento crítico y de diferenciar la ciencia y las pseudociencias. Entonces, ustedes pueden leer algunos de sus pensamientos sobre este tema en un libro que se llama El mundo y sus demonios, y también en otro que se llama Los dragones del Edén, en donde él justamente habla de estos temas de una manera muy, muy interesante. Así es, Gaby, y bueno, ahorita tú mencionaste varias cosas que nos dejas de tarea, evidentemente, ¿no? O sea, creo que tú te acercaste por esta, y lo tienes muy, muy claro, porque creo que también desde que nos conocimos me platicaste, ¿no? De la serie y ahorita de los libros, ¿no? La película de Contacto, que bueno, algunos seguramente sí la vimos, otros, digo, tenemos tarea para verla. Los libros también es algo que nos llena muchísimo y eso a la par lo hemos aprendido. Y Gaby, ahorita, bueno, ese fue tu interés, ¿no? Pero hoy día, ¿tú cómo consideras que nos pudiéramos ir acercando al tema? Digo, con todo esto de la pandemia, evidentemente, pues sabemos que la ciencia tiene la solución, pero ¿cómo podemos compartir justamente esta parte del quehacer científico, de la generación del pensamiento crítico, pues para que permee justamente en una cultura compatible con la ciencia, Gaby? Mira, yo creo que una cosa muy importante fue que Carl Sagan abrió una brecha muy grande para hacer divulgación de la ciencia, o comunicación de la ciencia, como quieran llamarle ustedes. Cuando yo era estudiante de la Facultad de Ciencias, por ahí de los años 90, el hecho de hacer comunicación de la ciencia todavía era medio mal visto. Los profesores nos instaban a especializarnos en un área y a no distraernos. Y esto de hacer divulgación, pues era así como que, bueno, los que no son muy buenos en matemáticas o en física, a lo mejor terminan siendo divulgadores de la ciencia. Yo creo que la divulgación de la ciencia es una tarea fundamental para la gente que estudia ciencia. Es un área, además, maravillosa. Yo llevo muchos años dedicada a esto y es muy importante que ustedes, los estudiantes de la Facultad de Ciencias, empiecen a hacerlo. ¿Qué se necesita estudiar para hacer divulgación de la ciencia? Bueno, puede ser un área científica, aunque hay ejemplos de gente muy, muy interesante como Pepe Gordon, que es mi amigo, que hace divulgación de la ciencia y estudió comunicación y periodismo. Entonces, el área que uno estudie no es un determinante para nada, como muchos divulgadores importantes han demostrado. Luego necesita uno un medio. ¿Qué medio puede tener? Pues un medio interesante es ahora, en esta época de pandemia, el video,
Uno puede escribir, uno puede hacer talleres, hay muchísimas vertientes para hacer comunicación de la ciencia. Una que me pareció divertidísima fue una nueva iniciativa que realizó mi querido amigo Pepe Gordon con Fernando Rivera Calderón, que no sé si conocen, es un cantautor, e hicieron un espectáculo de cabaret de la ciencia con música, con teatro, con video, con un montón de recursos multimedia para comunicar la ciencia. Entonces, ahí sí no hay límite. Ahora, ¿cómo se debería acercar uno a esta labor si quiere enterarse más sobre la divulgación de la ciencia? Bueno, hoy en día hay muchísimos divulgadores y divulgadoras de la ciencia, muchas mujeres, de hecho, haciendo divulgación de la ciencia en muchos ámbitos, por ejemplo, en las oficinas de comunicación de los institutos de investigación científica o en la Facultad de Ciencias, como mi querida Iris, que están haciendo una labor fabulosa. Y bueno, entre la gente que, por ejemplo, escribe divulgación de la ciencia, yo les puedo recomendar justo un libro de Pepe Gordon que se llama El Inconcebible Universo, Sueños de Unidad, que es sobre física. Un libro sobre mi amigo José Edelstein que se llama Einstein para perplejos, sobre la vida de Einstein. Un libro que leí, bueno, varios libros, de hecho el que escojan de Jane Goodall, sobre su historia. Ella era una primatóloga que fue a África a estudiar chimpancés, monos, etcétera. Jesús Ramírez Bermúdez, que tiene un libro, bueno, varios, pero hay uno que se llama El Diccionario sin Palabras de Neurociencias, los libros de Gerardo Herrera. En fin, hay muchísimas opciones. Ustedes pueden empezar a seguir a los divulgadores y la verdad es que sus libros son un verdadero placer porque muchos de esos están escritos en la tradición de Carl Sagan. Así es, Gaby, y pues mencionaste a muchos pues, que fueron mentores para mi vida, por ejemplo, cuando empecé con el tema de comunicación pública, la ciencia y la democratización de la ciencia. Pepe Gordon con la oveja eléctrica, es un espectáculo en el cual aprendes de una forma súper sencilla y no complicada. Los libros de Gerardo, José Edelstein, en fin, tenemos hasta premios que se han dado, está la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, también Sergio Regules, en fin, ahora sí que la apertura para que todos conozcan está, también hacerles el comercial, que bueno, también de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, la UNAM, pues forma parte del Museo Universum, el Museo de la Luz, donde pues de una forma muy lúdica, te cambian el sentido de explicarte pues cómo es la ciencia, la luz, las matemáticas, que a veces a algunos se nos hacen muy complicadas, pero cuando empiezas realmente a adentrarte y a conocer, y algo que decíamos nosotros es, vemos la pantalla, pero también es la curiosidad de conocer qué pasa, cuántos cables hay, cuántos componentes, en fin, todo eso es un mundo fascinante que, bueno, no solo se limita a ciertas áreas. Tú lo acabas de mencionar, estudiaste matemáticas y ahorita pues ve toda la labor que estás haciendo, la sinergia también esto de la cultura. Yo recuerdo un festival cervantino, no sé, creo fue 3 o 4 años, que se llamó Arte y Ciencia. Y me gustó muchísimo porque también los espectáculos de danza, todos estos tenían que ver con la ciencia. Inclusive hace poquito que fue la LEF también lo vimos y también vivimos una LEF virtual que también fue una cosa increíble, ¿no? Y además también no hacerlo como la clase, ¿no? Sino que realmente empieza a generar una curiosidad y esa curiosidad es la que nos empieza pues a llevar a conocer más y más y más. Que yo recuerdo con Gerardo hablaba de todo el gran colisionador de hadrones y le dijimos, explícanos cómo funciona, ¿no? Y hoy día pues nos queda muy claro cómo es. Entonces creo que eso pues ha ido justamente generando la apropiación pública y el conocimiento con nosotros. Y Gaby, es increíble la verdad todo lo que hemos estado haciendo y ahorita con la nueva generación de estudiantes que entró hace el día viernes, nuestra directora dio la bienvenida y pues estamos en la creación de semillero de científicos, 2000 alumnos entraron. Entonces nos dejas una gran reflexión justo para aquellos también y muchos grupos estudiantiles que también están pues aprendiendo, quieren hacer cosas, inclusive sus canales de YouTube y obviamente pues lo que los invitamos es que se acerquen a personalidades como ustedes para que los puedan conducir evidentemente. Y es un gusto, Gaby. Y Gaby, también nos gustaría saber, digo, hoy día pues tenemos, lo he mencionado, la pandemia, pero ¿tú cómo crees que la comunicación pública, la ciencia, la podemos hoy día con esta situación enfrentar
con la cuestión cultural, porque sabemos que hay, o sea, queremos, no sé, la danza, pero estamos en pandemia. Entonces, ¿tú cómo consideras también para que pues podamos ir sumando esfuerzos y pues esto desde casa también pues nos pueda generar pues mayor conocimiento, ¿no? Mira, el tema de la pandemia es muy, muy interesante porque ha sido un reto de comunicación de la ciencia fuertísimo. Nadie esperaba esto en esta época. O sea, habíamos visto algunas películas con pandemias por ahí, pero nadie esperaba esto en el siglo XXI, ¿no? Ya creíamos que vivíamos en el siglo donde ya todo estaba resuelto, ahora fácilmente se podía resolver fácilmente este tipo de enfermedades. Y justo estaba viendo el otro día uno de los capítulos de Carl Sagan diciendo, es que en realidad nosotros somos muy frágiles y en cualquier momento puede llegar algo muy complicado en nuestra vida, ¿no? La comunicación de la ciencia ha sido vital para la pandemia y lamentablemente ha habido muchos mensajes cruzados. Entonces, una cosa que yo creo que es vital para pues todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias, es contribuir a informarse y a transmitir información fidedigna sobre lo que ya se sabe del virus, lo que ya se sabe de pues que se están ahorita preparando las vacunas, están en fase 3, y bueno, ser muy claros al respecto de eso. Yo he platicado con muchos amigos de muchas áreas, y yo les he dicho que la visión de una matemática respecto a la pandemia, pues por un lado es que yo entiendo muy bien las gráficas, o al menos hasta cierto grado, no entiendo todos los modelos matemáticos, pero me queda claro que si la gente está, digamos, aislada en sus casas, pues no se va a contagiar, no se va a contagiar tan fácilmente. Que hay muchas informaciones pseudocientíficas paseando por ahí, estas de tómate esto, lo otro. Una nota que fue muy desafortunada que leí ayer que decía el amor ayuda a prevenir el coronavirus, pues el amor es hermoso, pero yo dudo mucho que ayude a curarlo, a prevenirlo a cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que vemos. Eso era lo que decía Carl Sagan. La información no importa de quién venga, si viene de una autoridad o viene de una persona famosa o que está que tiene el micrófono en la mano, se debe cuestionar también. Y como científicos debemos aprender a cuestionar esta información, a tratar de ver si es cierto, ir a fuentes fidedignas, etcétera, ¿no? Ahora, la comunicación de la ciencia en la pandemia, creo que ha tomado un papel muy importante en las redes sociales, en digamos, en internet. No hemos podido hacer muchas cosas presenciales. Es una pena para los que somos comunicadores de la ciencia, porque uno de los disfrutes más grandes era platicar con la gente en vivo. Entonces, eso no lo podemos hacer. Creo que todavía nos falta muchísimo por hacer, porque lamentablemente en esta época nos dimos cuenta que había fracciones de la sociedad que no tenían información sobre ciencia, que realmente no les importaba. Hemos sufrido recortes muy fuertes a la ciencia. Entonces, bueno, pues todo esto creo que nos ha dejado con más tarea que la que teníamos antes, nos ha dejado en un momento en el que tenemos que redoblar los esfuerzos. No hemos podido hacer a través de las pantallas. Yo creo que el arte, la danza, el teatro han sufrido más, porque ahí sí no pueden encontrar otros caminos, tal vez, o es más difícil que los encuentren. Pero yo creo que nosotros tenemos una obligación muy grande como comunicadores de la ciencia y tenemos que tratar de ayudar a compartir el conocimiento de todas las maneras posibles. Así es, Gaby. Sí, pues digo, esa reflexión sí conlleva, pues, porque es el tema. Pero Gaby, un poquito para ir cerrando, porque tú tienes mucho que platicar. Carl Sagan, ¿cuál fue cómo cerrarías su cosmos, ¿no? Digo, pensándolo en, no te digo en el mundo actual, pero ¿cómo cerrarías? Tú mencionabas cuando platicábamos, ¿no? Este fue un referente muy grande para ti. ¿Y qué reflexión tendrías para este cosmos de él? Bueno, una de las cosas que creo que es importante mencionar en esta época es que Carl Sagan hablaba de la conciencia planetaria, de que tengamos una conciencia como especie,
Y eso es algo que nos ha demostrado la pandemia de ahorita, ¿no? La pandemia nos ha mostrado que tenemos que, nos está pasando en todos lados, como decía un amigo, no hay para dónde correr ahora. Entonces yo creo que Carl Sagan nos enseñó la importancia de varias cosas. Nos enseñó la importancia del pensamiento crítico, nos enseñó la importancia de verdad concebirnos como una especie en todo el planeta y no como seres humanos que viven en naciones aisladas. La importancia grandísima de la ciencia, tenemos que impulsar para que tanto políticos como la gente en general realmente aprecie la importancia de la ciencia, sobre todo en una época como esta. Y yo quiero cerrar nada más la parte de Carl Sagan diciendo que yo creo que Carl Sagan hubiera estado fascinado de saber los avances tecnológicos de esta época. Regresamos a Marte como especie. En 2011 se lanzó la misión Curiosity, que fue a buscar materia orgánica a Marte y a repetir los experimentos de las misiones Vikingo. Este año se lanzaron varias misiones a Marte. Se han mejorado muchísimo los cohetes a partir de uniones de la iniciativa privada y de la NASA. Entonces yo creo que el legado de Sagan es fuertísimo. Y es una pena que no pudo ver eso. Ah, tampoco pudo ver que él había en algún momento mencionado en uno de sus artículos que creía que era una posibilidad que hubiera algún tipo de vida microbiana en las nubes de Venus. Y hace poco encontraron fosfina en Venus y creen que podría haber alguna remota posibilidad, no saben todavía, de que tuviera algún origen biológico. Carl Sagan todavía ha dejado huella y pues yo creo que es muy importante leerlo y releerlo y seguir conociendo lo que nos dijo y aprender de él. Así es, Gaby, y bueno, pues también les queremos dar las gracias a todos los que pues están participando en el chat. Inclusive nos da muchísimo gusto tener como co-invitado a Gerardo, que también ahí nos está viendo, y gracias también porque ahí les tendremos una sorpresita después con él, pero sí, lean sus libros porque va a estar muy divertido lo que estamos planeando junto con Gaby. Tenemos Luis que nos pide libros de divulgación. Pues bueno, ahorita te mencionamos un par de los que pues hemos estado, de Gerardo, de José Elbenstein. Bueno, estos de, perdón que te interrumpa, estos de Gerardo, del azaroso arte del engaño y el universo de la historia más grande contada, jamás cantada, son maravillosos. Uh-huh. Gerardo también, como Carl Sagan, usa herramientas literarias para comunicar la ciencia. Y además, los que no saben sobre Gerardo Herrera, que justo después va a venir, es uno de los científicos más importantes de este país y está participando, es uno de los líderes en la colaboración mexicana en el CERN, en particular en el detector ALICE, que es una maravilla. Entonces, ahí se está investigando, de algún modo se está recreando el origen del universo. Así es, así es. Y bueno, pues muchísimas gracias. Aquí tenemos también saludos. En fin, no se pierdan, porque justamente este ciclo es lo que busca, ¿no? Generar ciencia desde ciencia, generar reflexiones con todos diferentes personalidades que nos han acompañado. Así que, pues, yo les agradezco muchísimo. Estas son charlas breves en las cuales, pues, es darles e invitarlos, ¿no? Si bien la próxima semana seguiremos con una emisión que hablaremos de crustáceos en los cenotes en Yucatán, por ejemplo. La siguiente semana tenemos otra charla donde hablaremos de todos necesitamos de la ciencia. Y pues yo nada más cerraría con esta frase que dice, y lo platicamos, Gaby, y creo que ha sido siempre tema de nuestras conversaciones, que la ciencia nos ayuda a transformar la vida de una forma práctica, ¿no? Y sobre todo porque pues esa es la idea, ¿no? Y creo que nosotros, pues, casi somos ciencia. Y bueno, recuerden, el próximo jueves a las 5 de la tarde es esta sesión de crustáceos en los cenotes, y la siguiente es la de Todos Somos Ciencias. Y Gaby, pues no sé, también para que la gente que quiera estar en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Bien, ahorita estoy tratando de ser mucho más activa en Twitter, entonces ahí soy, lo voy a poner, aquí no se ve, pero en el chat, a lo mejor del Facebook, @gavilla con B chica y doble L. Los que sean matemáticos se van a reír porque es un chiste de matemáticos, así me decían en la carrera, el concepto de geometría algebraica. Pero además, ahorita he estado
justo por la pandemia, tratando de ser muy activa, y he tenido el honor de que me inviten a muchos lugares como este, porque justo quiero hablar de la importancia de la ciencia y de la divulgación. Y otra cosa que les quiero comentar es que mañana estaré en otro evento de homenaje a Carl Sagan. Esta vez yo voy a cambiar papeles con Iris y voy a estar conduciendo. Y va a haber unos invitados espectaculares, como el doctor Jorge Volpi, que es el director de difusión cultural UNAM, de Cultura UNAM, y además un gran escritor que tiene varios libros escritos con una prosa magnífica y sobre ciencia, como En busca de Klingsor. Y también con mi querido Pepe Gordon, que yo creo que es uno de los divulgadores de la ciencia más importantes, pero además que ha sido una persona que, igual que Carl Sagan, ha llevado la ciencia a todos los hogares a través de la pantalla en la oveja eléctrica. Entonces, los invito mañana a las 4 de la tarde en las redes sociales de Cultura UNAM a seguirnos. Y bueno, si quieren también alguna pregunta o seguir platicando sobre esto, mi correo es gabriela.frias@gmail.com. Y pues estoy a sus órdenes, y soy una exalumna de la Facultad de Ciencias, súper orgullosa. Fue lo mejor que pude haber hecho, estudiar matemáticas ahí, y bueno, pues les deseo que ustedes también tengan carreras fantásticas y que disfruten mucho la FAC. Así es, muchísimas gracias, Gaby, y pues sí, también le damos las gracias a Lola, está también Ale Pejer, que aquí nos comenta, ¿no? Justo que a veces el excluir un proceso tan natural como es el divulgar es un gran error, porque a las demás generaciones les entra este gusanito de la curiosidad. Ya les publicamos los libros. Aquí también está Ileana Alcocer, para la sociedad actual, donde a todos les da opinar, aún sin conocer. Y no sé si me escuchan todavía, se me está trabando. Gracias a todos los que nos están viendo. Y pues recuerden que pues nos estamos viendo las siguientes semanas. Tenemos dos ciclos, uno que es el de los jueves a las 5 de la tarde y el otro que estamos haciendo los miércoles, de trayectoria de la comunicación pública y la ciencia, los días miércoles. Y pues muchísimas gracias, y cerramos con este Ciencias Somos Todos. Yo soy Iris Flores y pues seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Iris, y muchos saludos a todos, y nos seguimos viendo por acá muy pronto. Gracias. Seguro que sí. Gracias.